Daniel se gana la vida renovando y vendiendo propiedades. Como tal, se muda con su esposa Sara y su hijo Eric a una casa enorme. Cuando Eric les dice que puede escuchar voces, llaman a una terapeuta que dice que podría ser su imaginación bastante hiperactiva, ya que recientemente tuvo que moverse de lugar y constantemente se está cambiando de casa. Sin embargo, una noche ocurren extraños incidentes y Eric termina ahogándose en la piscina. Los padres están desconsolados y Sara decide dejar la casa por un tiempo para conseguir algo de espacio. Antes de que Sara se vaya, ella y Daniel tienen una pequeña discusión. Más tarde, Daniel le envía una nota de voz disculpándose por su comportamiento, pero Sara afirma que su mensaje no fue nada claro. Entonces, Daniel reproduce la grabación y escucha a Eric pidiendo su ayuda. El padre va a ver a un experto en fenómenos paranormales en una firma de libros. Germán se ocupa de estos fenómenos de la voz electrónica y Daniel solicita su ayuda para averiguar más sobre lo que le sucedió a Eric. Ruth, la hija de Germán, también lo acompaña y los tres comienzan su investigación. Ya en el final de la película, la bola roja de Eric entra en el garage mientras Daniel busca líquido para encendedor. La bruja también está ahí y toma la forma de la difunta esposa, Sara, y su hijo, Eric, e implora a Daniel que no deje que Germán queme su cadáver. De vuelta en la mazmorra, Ruth viene y apuñala al experto paranormal. Sus ojos están inyectados en sangre, lo que significa que está poseída. Con todo esto en la escena en la que Daniel, que también está poseído, se vierte líquido para encenderse a sí mismo por todas partes y está listo para quemarse en cualquier momento. Afortunadamente, Germán puede dominar a su hija y prende fuego al cadáver de la bruja, salvando tanto a Ruth como a Daniel. Ruth venda las heridas de su padre y pregunta si la bruja ha sido eliminada. Si bien Germán desea que sea así, también afirma que no quiere quedarse para averiguarlo. Además, afirma que siempre había querido saber qué mal hizo que la madre de Ruth se suicidara, pero nunca ha podido encontrar la respuesta. Germán busca consuelo en el hecho de que si hay espíritus malignos, entonces también debe haber espíritus buenos. Daniel va a la habitación de Eric, donde observa los dibujos en las paredes. Cada artículo revela cómo había muerto un individuo de los alrededores. Es entonces cuando se entera de que es responsable de la muerte de su hijo. Había estado poseído esa noche y ahogó a Eric. Incapaz de hacer frente a esta información, sale a la piscina y se dispara. Una pregunta bastante frecuente es: ¿se erradicó por completo la bruja? En la opinión, yo creo que no. La bruja y su maligna influencia no ha desaparecido de la mansión. Es más que probable que cuando Germán prenda fuego al cadáver, ceda temporalmente el control de Daniel y Ruth para hacerlo sentir como si el experto tuviera éxito. Sin embargo, con los eventos que siguen, queda claro que tiene algunos trucos aún la bruja bajo la manga. De hecho, poseer los dos casi básicamente sirve como una distracción para nosotros, para los que estamos viendo la película. Su plan real comienza a desarrollarse justo cuando Daniel entra a la habitación de Eric y ve los dibujos, pero antes de que eso suceda, nosotros pensamos que ya había pasado todo, que es como un suspiro, creyendo que los tres habían sido capaces de al menos protegerse a sí mismos y de destruir a la bruja. Solo una vez que nos sentimos un poco más cómodos con toda la situación, se revela realmente lo que pasó. Cuando se trata de la bruja, una de las pistas más obvias sobre su presencia es la mosca y su zumbido. En casi todos los eventos en los que la bruja participa, ya sea matando al terapeuta o poseyendo al protagonista para ahogar a su propio hijo, vemos la mosca entrar en sus oídos. También se entiende y se escucha cuando Daniel repasa los dibujos en la habitación de su hijo, lo que implica que la bruja está cerca. También está el hecho de que cuando Eric estaba presente solo hizo dos dibujos de los muchos que el padre encuentra más tarde. Ella es la mosca, literal y metafóricamente, en la pared, que sabe mucho sobre todo si manipula las cosas en consecuencia. En un momento de la película, Germán afirma que los quiere fuera de la propiedad. Teniendo esto en cuenta, pensamos que la bruja obtiene lo que quería desde el principio. El experto en lo paranormal y su hija no se quedarán, y Daniel se suicidó por su propia cuenta. Por tanto, puede seguir residiendo en la casa de las voces, que es como siempre la han llamado los vecinos. Una película bastante interesante, una forma de Netflix de ampliar su gama de películas de terror.
Pero ahora tú, coméntame qué opinas de esta película, qué te gustó, qué no te gustó, absolutamente todo. Sin nada más, nos vemos hasta la próxima. No olvides que te voy a dejar mis redes sociales en la parte de abajo para que vayas y me sigas. Y hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta. Y antes de que te vayas, te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.